la mayor parte de sus casas a tierra. Van extraídos 13 cadáveres de los escombros. No se tienen más pormenores. Esta telegráfica noticia era la primera que aparecía en el diario El Defensor de Granada sobre la situación en la que se encontraba Santa Cruz tras los terremotos de la noche de Navidad de 1884. Noticia que aparecía en la edición del día 29 de diciembre del mencionado diario, 4 días después de producirse la enorme catástrofe y quedar tan duramente afectado nuestro pueblo. Una información que nos acerca a lo que concretamente sucedió en Santa Cruz la tenemos en la crónica que publicó El Defensor de Granada el día 6 de enero de 1885, bajo el título Viaje a Santa Cruz, y la que, entre otras cosas, dice: Santa Cruz es un pueblecito de 800 vecinos, enclavado en el partido judicial de Alhama. Se componía de 230 y tantos edificios fabricados con recios muros de piedra y yeso, y estaba reclinado en la vertiente de levante del río Alhama y a una legua de esta población y a otra de Moraleda de Zapallona. Esa noche estaba casi todo su vecindario despierto, a la lumbre, pasando dulcemente la velada, cuando a eso de las 9 la tierra se agitó, con un movimiento de tanta intensidad que los que estaban sentados en silla fueron despedidos y lanzados al suelo con violencia. Al fuerte movimiento lo acompañó un espantoso rugido. Siguieron algunas oscilaciones de norte a sur, unido al ruido que producían al hundirse todos los edificios de la localidad, incluso la iglesia con su robusta torre. Pasaron la noche en la era, llorando y rezando, y al amanecer comprendieron la intensidad de su desgracia. Todo el pueblo se había hundido. De las ruinas extrajeron 13 cadáveres y varios heridos, uno solo de gravedad. El aspecto que ofrece Santa Cruz es horrible. Ni una casa ha quedado en pie. Se ha perdido el rastro de muchas calles y por la otra no se puede transitar, porque las cubren montones de escombros. La iglesia, que era fortísima, ha venido abajo desde su cimiento. En principio, no se supo de la catástrofe en la que estaba sumida Santa Cruz. Pero es que cuando se supo, tampoco se actuó para socorrerla urgentemente como correspondía. Concretamente, el Defensor de Granada, el 3 de enero de 1885, comentaba: Santa Cruz de Alhama es, como saben los lectores, uno de los pueblos que más han sido castigados por los terremotos. También es el más olvidado por las autoridades, pues allí no se han recibido hasta ahora recursos de ningún tipo. La prensa tardó en informar de la grave situación en la que se encontraba Santa Cruz, pero tras la primera visita del ilustre periodista y director del Defensor de Granada, Luis Seco de Lucena, la prensa fue decisiva para la ayuda, primero, y después para la reconstrucción de nuestro pueblo. Seco de Lucena escribió: la primera expedición que hice fue a Santa Cruz de Alhama, donde me dirigí el 3 de enero, acompañado por mi querido amigo, el médico militar don Francisco Triviño Valdivia, que llevó material quirúrgico y sanitario, y don José Guerrero Jiménez, corresponsal del Defensor en Huetortájar, que conocía muy bien aquella zona. Habiendo acordado previamente con algunos comercios de Granada y las fábricas de harinas de Fornes y Durca el suministro de víveres con mis vales. En Santa Cruz, donde casi todas las casas se hundieron, después de infundir ánimo a los supervivientes que llevaban 8 días sin comer y solo pensaban en rezar y morir, porque el espanto les sugería la convicción de que había llegado el fin del mundo, constituimos una junta dotándola de arroz, bacalao y harina para alimentar a todo el pueblo durante 25 días, socorriendo con vestidos, abrigos y medicina a los más necesitados y premiando a los vecinos que se distinguieron en la catástrofe por su acto de heroísmo y caridad. A partir de aquellos días, Luis Seco de Lucena no dejó de preocuparse por pueblos granadinos afectados por los terremotos, muy especialmente por Santa Cruz. Concretamente, volvería a nuestro pueblo con más ayuda el 16 de enero, así como en sucesivas fechas de los meses siguientes.
Ya a mediados de aquel mismo mes de enero de 1885, gestiona, sufragada por el Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, el que se destinen distintas casetas de madera para Santa Cruz, construyéndose poco después 20 casetas más por cuenta de suscripción del Defensor de Granada. Santa Cruz puso pronto de manifiesto su mejor gratitud hacia tan singular benefactor. Y así, en Cabildo celebrado el 8 de febrero de 1885, acordaba por unanimidad nombrar hijo adoptivo de Santa Cruz a don Luis Seco de Lucena, y que el antiguo barrio de Valenzuela sea llamado, para eterna memoria de nuestro inolvidable protector, barrio de Seco de Lucena. Seco de Lucena, además de esta atención y entrega en favor de poblaciones duramente afectadas por los terremotos, además de la labor que llevó a cabo el Defensor de Granada, hizo algo decisivamente trascendental para que despertase el sentimiento de solidaridad, primero a nivel de toda España y después a niveles internacionales, comenzando a beneficiarse, en primero de los casos, la misma Santa Cruz. La labor que la prensa desplegó en favor de las poblaciones afectadas hace que en Madrid autoridades y representaciones de todo orden y nivel se interesen por los afectados por los terremotos de Andalucía. Y así, el 20 de enero llega a Granada una importante representación del Círculo de la Unión Mercantil de Madrid. Meses más tarde, su presidente, Carlos Prat, se hacía cargo de la reconstrucción de nuestro pueblo. Ya el 21 de octubre de 1887 se verificaba solemnemente la inauguración del pueblo reconstruido de Santa Cruz de Alhama, que pasaba a denominarse Santa Cruz del Comercio, en justo agradecimiento a la Unión del Círculo Mercantil de Madrid. La víspera de aquel día inaugural ya estuvo llena de alegría y júbilo, recibiendo el pueblo, autoridades e invitados, celebrándose una santa misa y tras esta el ofrecimiento de un banquete servido por el Hotel Washington de Granada. Y además, fiesta con baile durante toda la tarde-noche en la Plaza del Pueblo, al que asistieron prácticamente todos nuestros antepasados. Hoy, 137 años después, los vecinos y vecinas de Santa Cruz del Comercio seguimos agradeciendo y reconociendo las muestras de solidaridad y caridad que recibieron nuestros antepasados. Santa Cruz del Comercio, el pueblo de la solidaridad. Santa Cruz del Comercio se yergue en la ladera de un cerro que mira a poniente. Sus casas blancas ofrecen una imagen que queda en la retina del viajero. Sus gentes acogen al forastero con tal calidez que el visitante pronto deja de serlo para convertirse en uno más de los vecinos. Los santacruceños llevan la solidaridad escrita en la frente, porque saben lo que es renacer desde la nada. Año 1884, Nochebuena. Las familias de Santa Cruz de Alhama se preparan para pasar esa festividad juntos, compartiendo lo que tienen. Pero a las 9 de la noche, la tierra tiembla. Todo se viene abajo, vidas y haciendas. Los santacruceños salen despavoridos de sus casas y se refugian en la era, al raso. Al amanecer, el desastre se muestra en toda su crudeza. 13 personas muertas y decenas de heridos, aunque no de gravedad. Casas humildes, sin casi cimientos, fueron destruidas por la violencia del terremoto. Pero también se vinieron abajo el ayuntamiento o la torre de la iglesia. Aquel mal sueño, sin embargo, tuvo poco a poco el mejor de los despertares posibles. Toda España, e inclusive el extranjero, se volcaron con Santa Cruz y las localidades vecinas tras el desastre. Miles de personas enviaron ayuda de todo tipo, alertadas por los artículos escritos por el periodista Luis Seco de Lucena, del Defensor de Granada. Corporaciones como el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, los colegios profesionales,
las asociaciones de la prensa o decenas de empresarios y fabricantes de las mercancías más diversas pusieron su granito de arena a la reconstrucción paulatina de Santa Cruz. Harina, bacalao, telas para coser ropa, medicinas. Las noches al raso dejaron paso a las cabañas de madera y estas poco a poco a la reconstrucción de casas y edificios principales como el ayuntamiento o la iglesia. En apenas 3 años desde la noche infausta, Santa Cruz de Alhama, hoy Santa Cruz del Comercio en homenaje a la ayuda que los comerciantes prestaron al pueblo, comenzó a escribir la segunda parte de su historia. Hoy, aquel pueblo en su día roto por la desgracia, es un ejemplo de unión y buena vecindad. Ajeno a los estragos de la especulación y la explotación egoísta del territorio, la plaga del siglo XXI, ha sabido conservar su esencia de pueblo cercano, amable y hospitalario con quien se acerca a disfrutar de su entorno. Un lugar económicamente próspero en su modestia, que continúa viviendo en buena parte de los productos autóctonos como la almendra. Un amplio calendario de celebraciones y fiestas sirven para que los santacruceños reivindiquen esa ayuda mutua y buena vecindad que es su seña de identidad y que se manifiesta entre naturales y foráneos, entre mayores y pequeños, entre hombres y mujeres que comparten el objetivo de que Santa Cruz sea hoy, mañana y siempre el pueblo de la solidaridad. Buenas noches, delegado del Gobierno, vicerrector, académico de la Real Academia de Bellas Artes, diputadas y diputado provincial, alcaldesa, alcalde y demás autoridades, compañeras, compañeros, amigos y amigos concejalas que venís de otro municipio, vecinos y vecinas de Santa Cruz del Comercio y de otros pueblos que hoy nos acompañáis. Muchas gracias a todos por asistir al 137 aniversario de la reconstrucción de nuestro pueblo, de Santa Cruz del Comercio. Muchas gracias a todos. Ya hemos comprobado la importancia de la prensa ante una crisis humanitaria como fue la de los terremotos de 1884. Y nadie mejor para representar a la prensa que nuestro querido Andrés García Maldonado. Andrés es autor del libro de Santa Cruz y los terremotos de 1884 y creador de nuestra bandera y nuestro escudo. Académico de las Reales Academias de Bellas Artes de Granada y Málaga, periodista, cronista de Alhama y comarca, fue además presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa en Andalucía. Gracias, Andrés. Gracias por todo lo que has dado a este pueblo. Sabes todo lo que te queremos y todo lo que te valoramos. Muchas gracias. Señora alcaldesa, señor delegado del Gobierno de la Nación, señor vicerrector, señores miembros de la Corporación Provincial y de las corporaciones locales de nuestra comarca, señora alcaldesa de Cacín, señora vicepresidenta del Patronato de Estudios Lameños, señor director de Alhama Comunicación, señoras y señores de nuestra tierra, yo vengo aquí siempre con la mayor de las satisfacciones. Y lo vengo, y lo tengo que decir, porque la alcaldesa sabe gestionar y llevar a cabo su labor para que cuando se le invite a uno venga al menos con la satisfacción de que crea que va a aportar algo. Pero yo tuve la ventaja de llevarme el primer escudo de oro hace 25 años de este pueblo. Y eso hace, lógicamente, mi obligación de afecto y de colaboración.
siempre con todo su apoyo y con todo su afecto. Después de la intervención de la señora alcaldesa y de lo que hemos visto del video, yo creo que es suficiente para hacernos una idea de lo que sucedió aquí. Entonces, mi misión, aparte de entrar en la prensa por esa vinculación histórica de tantos años y tantos cargos a nivel tanto regional como nacional de la prensa, quiero también, como historiador, y sobre todo porque el terremoto de Andalucía tiene una vinculación especial, lógicamente, con esta tierra, dejar muy breve, no voy a ser muy pesado, de verdad, los denominados terremotos de Andalucía están considerados de los sismos conocidos uno de los más grandes que asolaron a España a lo largo de su historia que se conozcan, ocurriendo aproximadamente a las 9 y 8 segundos de la noche de Navidad, que no de Nochebuena, da igual, o es más triste, de 1884. Los primeros y más importantes movimientos sísmicos se compusieron de dos series distintas de oscilaciones, separadas por un pequeñísimo intervalo de reposo. En ambas series, mientras los choques eran laterales en una zona y poblaciones, en otra eran tanto laterales como verticales. La primera serie duró tan solo unos 10 segundos, pero qué lamentable. Y las conmociones que habían sido iguales en intensidad en un primer momento comenzaron a crecer y crecer en una segunda serie rápida, vertiginosa y bruscamente. Un quiebro que fue lo que ya llegó a la catástrofe. El foco principal de estos terremotos se halló debajo de las calizas jurásicas inmediatas a Safarraya. La línea de marcha del fenómeno sísmico por las quiebras marcadas por la vaguada de los ríos que tienen su origen en lo alto de las sierras. En total, afectadas fueron 107 poblaciones de las provincias de Málaga y de Granada, de Granada y de Málaga. Pero el terremoto se sintió prácticamente en una longitud de 200 kilómetros con una anchura de 80. Y fue en concreto sentido, por ejemplo, en Cáceres, Madrid, Valencia, Segovia y toda esa parte. Y por supuesto, Andalucía. Murieron, para ser las poblaciones afectadas, esas 107, la mayoría tan pequeña y con tan poca población, unas 900 personas las que murieron en aquel momento y otras 1.500 las que quedaron heridas, muchísimas de ellas de muerte. Nadie quedó libre de amargura y espanto. La extensión, como digo, fue especialmente cerrando las provincias, lo que es el oeste de la de Málaga, la Sarquía, y lo que es el este, la de Granada, lo que es Alhama. Además de los 13 muertos y 19 heridos citados, en de Santa Cruz, Alhama, Arenas del Rey, Játar, Jayena, Albuñuela, muchas ventas de Safarraya, Safarraya, Periana, Alcaucín, Canillas de Aceituno, Vélez Málaga, tuvieron muchos muertos.
al ama tan solo 307, aunque nunca se pudo saber de la cifra exacta en aquel momento, y 502 heridos. A Arena del Rey, 135 muertos y 253 heridos graves. Derrumbe, desastre, catástrofe por hundimiento, deslizamiento de edificación en terreno, desaparición de caminos y hasta de la agua del balneario de Alhama, que desaparecieron aquella noche y no volvieron a aparecer hasta el día 27, con la curiosidad de que nació un nuevo balneario y salió el que conocemos por nuevo balneario. Por todos los lados, poblaciones enteras se vinieron abajo. Alhama, la que mayor sufrió por su extinción también, con arena que cayó entera hasta el punto que, como sabrán, tuvo que ser reconstruida, que no reconstruida, en otro lugar frente al que ocupa hoy. Volvieron a construirse y volvieron a entregarse. En lo que sucedió influyó todo tipo de construcción que se hacía y también la pobreza de los edificios. En el caso de la entonces Santa Cruz de Alhama, donde la parte alta del pueblo sufrió más que la baja, aquí influyó, por un lado, la distinta composición del terreno en la parte alta, formada por magas mezcladas con yeso, y por la topografía, dado que la pendiente era mayor en la indicada parte. Ya ha contado nuestra alcaldesa cómo Luis Seco de Lucena se entregó y movilizó a la prensa, pero no solo a la de Granada, sino que lo hizo a la de toda la España y a la mundial. Y hubo ejemplos realmente magníficos y extraordinarios de solidaridad, hasta el punto de que cuando en 62-63, empieza la primera facultad de periodismo, concretamente en Madrid, uno de los temas que se empleaba como valor de la prensa en su ejercicio era la fuerza que había tenido con el terremoto. Pero el ejemplo lo dio la prensa, sin lugar a dudas. Recorrió toda España, se hizo internacional, toda Hispanoamérica se comportó con una maravilla extraordinaria de solidaridad, y también hasta Japón. Y el mismo Marruecos, más pobre que España, también nos prestó toda su ayuda. Pero hubo comportamientos realmente solidarios que nunca se olvidarán ni se deban de olvidar. Por eso estos actos, querida Ángeles, no pueden dejar nunca los seres que sientan a sus tierras, a sus personas y a sus pueblos de hacerse. La Guardia Civil fue un cuerpo que puso en evidencia, creada, como ustedes saben, en 1846, fue que puso en evidencia su gran labor, muriendo muchos miembros de ella intentando rescatar a personas. Por ejemplo, en Pediana, a uno de ellos le cayó la torre encima. A otro, el alférez, salvó a varias personas. Y cuando llega el rey aquí, a los terremotos, expresamente, a pesar de su enfermedad, que no se olvide eso nunca, que por eso se hizo y se levantó un monumento en su nombre, pero dedicado a la solidaridad de las personas hacia los pueblos, que es el que existe en la plaza de Alfonso XII de Alhama de Granada. Y que curiosamente un alcalde valiente y con coraje decidió y aceptó llevar a cabo su plena reconstrucción, que se inauguró aquel día 3
de septiembre de 2003 en el mismo lugar y con el mismo valor, hecho por el escultor Manuel Moreno, y que, como diría mi compañero y amigo Juan Cabezas, fue el acto que se recuerda, y creo que Ángel tuvo, el acto que se recuerda al que hace, de carácter civil, al que ha asistido más gente. Y de los 107 alcaldes de las poblaciones afectadas, prácticamente asistieron 100. Fue un acto inolvidable de reconocimiento a aquella solidaridad en la persona de aquel magnánimo rey que, a pesar de su grave enfermedad, que luego, como ustedes saben, ya sería determinante cuando va a visitar a los enfermos de tuberculosis en el mes de mayo en Aranjuez, resultó que repartió solidaridad por todas partes e hizo lo posible. Por supuesto que no olvidaremos nunca la prensa, las ediciones especiales, las noticias y cómo Secolo y Lucena fue un ejemplo. Por eso, felicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio al volver a ponerle a Valverde lo que acordó su antepasado que sufrieron esta catástrofe, en nombre de Secolo y Lucena. En abril de aquel año de 1885, el rey vino en enero, el mismo rey Alfonso XII nombra a don Fermín de la Casa y Collado, duque de Mandas, exministro, senador, comisario regio. Y cuando se habla tan mal como se habla de los políticos y se trae tantas veces a colación la corrupción, habría que ver a este personaje lo que luchó y lo que demostró. Y me explico. También había quien quería aprovecharse de la catástrofe para beneficiarse económicamente. No voy a decir dónde y cómo, pero sí voy a decir, por ejemplo, que en Arena del Rey los señores Moreno no cobraron absolutamente nada por toda la tierra, la parcela enorme, por supuesto, que tuvieron que entregar para la reconstrucción de lo que iba a ser la nueva Arena del Rey. Mientras que en las demás poblaciones, no entraremos en fondo, pero hubo muchos problemas porque lo que querían era que la ciudad, las nuevas ciudades, las nuevas poblaciones, se situasen en las tierras más o menos posibles de vender para sacar beneficio. Lo que el duque de Mandas supo evitar y sobre todo demostrar con una limpieza ejemplar, como hay también muchos políticos ejemplares, aunque haya otros corruptos, como en todas partes. Los años posteriores pasaron con cierto olvido por parte de las instituciones y de los medios. De tiempo en tiempo algún periodista escribíamos, ya pasados los años, sobre los años que se conmemoraba de los terremotos. Pero la verdad es que no se hacía prácticamente nada. Hasta el año 68, en que ya se empezaron a realizar actos como el de hoy, en el que ya se recordaba y se agradecía aquella solidaridad. Concretamente, empezamos a hacer los escudos de nuestra comarca y, en este caso concreto, el tercer cuartel de este escudo de azul con petazo, con las alas de caduceo y cargado con una pluma de ave, explica totalmente la gratitud que se tiene al comercio, porque saben que a Mercurio, Dios del Comercio, lo representa precisamente
ese casco o sombrero, y a la prensa la pluma, que siempre la llevan todas las asociaciones de la prensa, prácticamente hemos tenido siempre la pluma. En el 30, concretamente de abril de 1999, víspera entonces, Ángeles, del 114 aniversario de la reconstrucción del pueblo, fue cuando aprobamos la bandera y se aprobó el escudo. Su bandera, el verde, significa la constancia y la esperanza, y el azul, que es el campo de su historia y gratitud, con el amarillo oro de su inigualable denominación de Santa Cruz del Comercio. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso antes de terminar. Que Alhama, que se sentía muy orgullosa de que este querido pueblo se llamara Santa Cruz de Alhama, en ningún momento de la historia puso ninguna pega en absoluto a ese cambio de denominación, porque comprendía que todo el comercio de Madrid, por medio de la unión de comerciantes que los representaban, fuese capaz de llevar a cabo la labor que llevó a cabo para reconstruir totalmente el pueblo. Como Arena del Rey, ya había cambiado porque era Arena de Alhama. Yo tuve el honor aquel día, y voy terminando, de recibir este escudo. Por eso me he puesto esta chichiquita ahora. Este escudo. Que no me lo he puesto. Y entonces digo, bueno, ya no sé si tendré tiempo para ponérmelo, pero ya está. Me emocioné aquella vez. Quise contar una anécdota que llevo en el corazón, pero no fui capaz. Y no fui capaz porque quería contar que parte de mi familia, que perdió aquella noche su mansión en la calle Enciso, se vino aquí al cortijo, que está no muy lejos de aquí, que se llama la Fuente del Águila. Y allí decían, no sé si lo hicieron, que dentro de lo posible bajaban para prestar alguna ayuda, pero que al menos, como cocían y tenían horno de pan, traían pan aquí. Y nunca olvidaré que con 10 años, recién fallecido mi padre, me trajeron a mi hermano Félix Luis y a mí al cortijo de la Fuente del Águila. Nuestros tíos nos contaban todas estas cosas. Y nosotros de noche nos asomábamos a unos tajos que hay pequeños, y nos quedábamos, yo creo que casi una hora sentados contándonos cosas los dos. Y yo estoy hablando de hace 66 años. Mi hermano se fue hace 48. Pero jamás he olvidado aquellas noches en las que comentábamos la tristeza por un lado y la grandeza por otro, que fue la lección que nos dieron los terremotos de Andalucía de 1884. Honor y gloria, de verdad, Ángeles, a Santa Cruz del Comercio, por ser una ciudad bien nacida y por lo tanto totalmente agradecida, en la que tengo tan entrañable amigo que quiero y aprecio, y que indudablemente hacen que se sienta uno vinculado a un pueblo que sabe ser agradecido. Muy buenas noches y gracias por haberme aguantado este tiempo. La noche del terremoto fue el día 25 y no el día 24,
yo pensaba, digo, igual Andrés no se da cuenta, pero sí, se ha dado cuenta. Efectivamente. Bueno, desde aquí también agradecerle a Estudio Sur, a Juan Carlos, por el trabajo tan magnífico que ha hecho, pero efectivamente había ahí un error que ya por la fecha en la que estamos no hemos podido cambiar. Pero bueno, era inevitable que Andrés no se diera cuenta del error. La Universidad de Granada, consciente de que nos encontramos en la región española con mayor actividad sísmica, ha dado lugar a que desde principios del siglo pasado funcione un observatorio sísmico en Granada. Hoy nos acompaña Juan Manuel Martín García, vicerrector de Ordenación Académica y profesorado de la Universidad de Granada, profesor de la Universidad de Historia del Arte y persona clave en la investigación y recopilación de datos para los terremotos de 1884, poniendo así de manifiesto la labor que la universidad tiene como objetivo, crear conocimiento y difundirlo. Además de todo eso, tengo la suerte y el orgullo de decir que es mi primo hermano. Entonces, que estoy súper contenta de que esté aquí, él junto a mi tito, mi prima, que están aquí también. Estoy encantada de que estéis aquí en nuestro pueblo. Y un fuerte aplauso también para acá. Realmente no sé si estoy más como vicerrector de Ordenación Académica y en parte, por tanto, representante de la Universidad de Granada, que como dice Ángeles, como primo de la alcaldesa, que me hace realmente mucha más ilusión. Señor delegado del Gobierno en España, querido Andrés, que además llevamos una semana en las que estamos aprendiendo, yo más que él, en algunas conversaciones, representantes de la Diputación y de algunos otros ayuntamientos de la zona, miembros además del equipo de gobierno de este ayuntamiento, querida alcaldesa, querida Ángeles. Lo primero, agradecer que se haya dado la ocasión para participar en este, creo que acto de reivindicación, pero en este caso de una reivindicación de algo de lo que tanto necesitamos en nuestros días, que es la solidaridad, el compromiso, y creo que lo que ocurrió en este pueblo hace 137, 140 años es un ejemplo mayúsculo de lo que debería no ser un ejemplo sino un comportamiento continuo, pero que por desgracia no ocurre. Por lo tanto, como decía, agradezco muchísimo que se haya dado la ocasión. Efectivamente, hace 140 años del terremoto que asoló esa noche de Navidad este pueblo, el pueblo entonces de Santa Cruz de Alhama, que acabó, como se ha indicado, con la vida de algunos de sus vecinos, 13 en concreto, con una veintena de heridos y cuantiosas pérdidas de ganado y de grano, sin contar, como también se ha señalado, la destrucción de casi todo el caserío. Por la información que se pudo obtener, podemos pensar que aproximadamente más del 90% de las casas que tenía entonces Santa Cruz se vinieron abajo, y además su iglesia, posiblemente en ese momento su edificio más singular. 137 años se produjo también otro acontecimiento, en este caso mucho más feliz, que fue la reconstrucción gracias, como decía, al triunfo de la caridad. Las dos placas que aparecen a ambos lados de la puerta principal del ayuntamiento recuerdan la destrucción hace 140 años y su reconstrucción hace 137. Y en esa placa de mi izquierda, donde se habla de la caridad, de la solidaridad que hizo posible su reconstrucción. Una caridad representada, como también se ha dicho, por el círculo de la Unión Mercantil e Industrial, y sobre todo por la encomiable labor de quien fue uno de los impulsores de tamaña empresa. Se ha mencionado la figura de Luis Seco de Lucena, de don Luis Seco de Lucena, a quien este pueblo, aun habiendo pasado ya tanto tiempo, no puede dejar de recordar, y creo que esta noche es un buen ejemplo de ello, cómo la bonomía, el sentido del bien
y de la oportunidad permanente por hacer el bien a los demás, de la que tanto necesitamos, como decía, en la actualidad, dio un magnífico, un extraordinario ejemplo. No extraña, como bien se indicó, y bien lo indicó en su momento Andrés, en el magnífico trabajo sobre la historia de Santa Cruz y en particular sobre su escudo y sus banderas, que se decidiera, y yo creo que con muy buen atino y con mucho acierto, incluir en el escudo el pétaso de Mercurio, el dios del comercio, y la pluma del ave, el símbolo del periodismo, que hoy, yo creo, siguen siendo señas de identidad de un pueblo que reconoce y que agradece a quienes en aquellos duros momentos fueron sus principales benefactores. Bueno, pues decía, 140 años de la destrucción, 137 de la reconstrucción y casualmente 25 años desde que pude tomar parte. Leía estos días en ese libro con motivo del escudo, se hablaba de un joven investigador, efectivamente era un joven investigador, pues tuve la suerte de tomar parte casi como de un documentalista en la recopilación de datos y en la elaboración de unas breves notas que fundamentalmente sirvieron para aportar mi granito de arena a ese magnífico trabajo que Andrés pudo hacer y pudo ofrecer a este pueblo para reconocer pues, todo lo que había significado ese acontecimiento, como digo, grave y dramático, pero que la solidaridad, la caridad, lo convirtió en un ejemplo a seguir. Yo entonces prácticamente me encontraba iniciándome mis primeros trabajos de investigación y reconozco que fue una oportunidad extraordinaria para hacer algo que desde entonces no he dejado de hacer, aunque hayan pasado ya 25 años. Que no es otra cosa, y ese es el espíritu que nos guía a los universitarios, que acudir a la fuente, generar conocimiento y sobre todo transferir ese conocimiento como una oportunidad de dar, de devolver a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en mí e invierte en tantos como yo, en tantos investigadores que integramos hoy día la universidad, en particular la Universidad de Granada. Por tanto, entonces, como ahora, agradezco que se me diera esa oportunidad y que hoy pueda ser motivo para recordar, como decía, un hecho trágico, un hecho dramático y al mismo tiempo un motivo para que el gen de la solidaridad, tan ausente en nuestro tiempo, sea el verdadero protagonista. Mi vínculo, además, con Santa Cruz del Comercio, lógicamente, como se pueden imaginar, va mucho más allá de lo que fue esa sencilla colaboración. Es un vínculo que tiene mucho que ver con las emociones y con la familia. Es un vínculo profundo y es un vínculo que siempre, siempre va a estar presente. Muchos de los recuerdos de mi niñez pasan por venir a Santa Cruz algunos fines de semana para acompañar a mi primo a que, bueno, pues pasara también aquí en aquella ocasión, en aquellos tiempos vivía con nosotros. Y por lo tanto guardo el mejor de los recuerdos de lo que significaba acercarse por la carretera, llegar a Santa Cruz y pasar aquí pues, un día, una tarde, una mañana. Por lo tanto hay una unión que digo va más allá de esa colaboración. Hay un sentimiento de relación estrecha y aunque no hablemos todos los días, aunque no nos veamos todos los días, significa un lazo que no se perderá. Como no se perdió ese sentimiento de solidaridad y de reconocimiento de los habitantes de Santa Cruz hacia quienes fueron los que lo ayudaron en aquellos momentos tan difíciles. Por lo tanto, agradezco la oportunidad y desde mi papel ahora como uno de los representantes de la universidad, pues agradezco que también se haya querido contar con la presencia de la universidad en esta noche tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias por venir, por tus palabras y bueno, y por recordar aquí también esta noche a mi hermano. Bueno, la protección ante cualquier catástrofe o emergencia requiere de una labor continua y coordinada de todos los organismos implicados para así garantizar la eficacia de las actuaciones de carácter preventivo y, en caso necesario,
de respuesta. Esta noche nos acompaña la máxima autoridad del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, delegado del Gobierno de España. Fue alcalde de Ibaza durante varias legislaturas y vicepresidente de la Diputación Provincial de Granada. Compañero, amigo y persona a la que admiro y referente, bueno, político referente al que quiero, admiro y valoro muchísimo. Gracias, Pedro. Sé de tu agenda tan complicada para estar hoy aquí, más en la fecha en la que estamos. Te agradezco de corazón que haya hecho un hueco y esté hoy acompañándonos aquí en este acto. Yo tenía mucha ganas de que viniera a mi pueblo, ya lo sabes, desde hace mucho tiempo. Y bueno, quería que un acto tan especial para todos los vecinos y las vecinas de mi pueblo, pues que esté aquí. Muchísimas gracias. Para mi segunda vida quiero un pueblo como el de Santa Cruz, del comercio, y una alcaldesa como Ángeles, por favor. Qué cosa más bonita por dentro, por fuera, de verdad. Da gusto, da gusto. Bueno, pues querida alcaldesa, un placer estar aquí, un placer en una noche como esta, además aquí muy llevadera, ¿no? Una temperatura ciertamente que es mucho más agradable que de Granada, por ejemplo, donde acabo de llegar ahora mismo. Y da gusto, ¿no? Rodeada de tan buena gente y de este entorno natural paradisiaco que, desde luego, pues dan ganas de quedarse aquí de manera permanente. Querido vicerrector, querido Andrés, muchísimas gracias por vuestras intervenciones, sobre todo por el sentimiento que ambos, por la relación y la vinculación que tenéis con este pueblo, pues habéis puesto de manifiesto, ¿no? Que sin duda pues nos ha contagiado al resto de los que estamos aquí. Queridos alcaldes, alcaldesas, miembros de la Diputación Provincial, hablamos de La Mala, hablamos de Alfacar, representantes también de Gójar, estamos hablando de Cacía, estamos hablando de Zagra, que también creo que está por aquí, su alcaldesa, de Granada, por supuesto, Alama de Granada, mi querida Sandra García, con la que he compartido tantos años también de singladura en la Junta de Andalucía, por aquellos entonces, en responsabilidades también públicas. Un placer, en definitiva, amigos y amigas, vecinos y vecinas de este maravilloso pueblo, que en definitiva sois los verdaderos protagonistas. Encantado de estar aquí. Hoy nos encontramos aquí, en el corazón de Santa Cruz del Comercio, para celebrar un acto muy especial, como es, y ya se ha puesto de manifiesto, el 137 aniversario de la reconstrucción de este querido municipio después del devastador terremoto de 1884. Hace, por lo tanto, 140 años, esta comunidad vivió momentos de dolor indescriptible. El terremoto de 1884 no solo sacudió la tierra, sino que también impactó en la vida de cientos de personas, como bien se ha dicho. Las casas, los negocios, los sueños y las esperanzas se desplomaron en un instante, dejando tras de sí una estela de desolación. Pero en medio de la oscuridad surgió la chispa de la esperanza, encabezada por la Unión Mercantil de Comerciantes de Madrid y también, como se ha dicho, pues, por Luis Seco de Lucena, que no conocía que todavía tenía ese protagonismo tan importante a la hora de demandar ayuda y colaboración del resto de los territorios de España y de fuera de España. Así que mi más sentido reconocimiento a este hijo adoptivo de este municipio. Fue en esos momentos de desolación cuando la verdadera esencia de Santa Cruz del Comercio salió a flote. La solidaridad, la unión y el inquebrantable espíritu de comunidad. No fue fácil. La tarea de reconstrucción parecía titánica, pero fue precisamente esa tarea la que demostró la fortaleza de esta tierra y de sus gentes. Los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción, se unieron mano a mano con las administraciones locales, regionales y nacionales. Los comerciantes, que dan apellido a este municipio, capitanearon esta proeza. Fue una unión sin precedentes, un trabajo conjunto donde cada uno puso su granito de arena, donde cada hogar, cada familia, cada persona dio lo mejor de sí para levantar de nuevo este precioso pueblo. La memoria de Santa Cruz del Comercio está entrelazada con sus cicatrices,
con los ecos de aquel devastador terremoto de 1884 que cambió el curso de tantas vidas. Sin embargo, es en estas cicatrices donde encontramos la esencia más pura de esta comunidad. La reconstrucción fue un acto de entrega colectiva, una constatación de que un pueblo no es un lugar físico, que un pueblo es un sentimiento realmente, construido sobre la solidaridad y la esperanza de las personas que lo conforman. Cada calle, cada casa reconstruida es un testimonio del esfuerzo compartido, una carta de amor escrita en piedra que nos recuerda que, a pesar de la adversidad, la comunidad es el refugio más sólido. Mientras recorremos hoy las calles de Santa Cruz del Comercio, es imposible no sentir la presencia de aquellos que con firmes convicciones levantaron este municipio desde los escombros. Sus historias de valentía, superación y colaboración resuenan en cada rincón, recordándonos que la verdadera fuerza de un pueblo reside en su capacidad de unirse frente a las dificultades, frente a la adversidad. Aquí, en esta tierra que ha conocido el dolor, se cultivó una resiliencia que sigue floreciendo. Y es en esa resiliencia, en esa fortaleza de resurgir de nuevo, donde encontramos el pasado de Santa Cruz del Comercio y también su futuro. Un futuro construido sobre los cimientos de la unión y la solidaridad. Además, la reconstrucción de Santa Cruz del Comercio fue la reconstrucción de un tejido social, de la confianza y del sentido de pertenencia. Fue la demostración de que, cuando trabajamos juntos, cuando nos apoyamos mutuamente, somos capaces de lograr lo que parece imposible. Esta es una lección que perdura, un legado que hoy sigue siendo nuestra guía. Al mirar atrás, vemos el rostro de aquellos hombres y mujeres valientes que, con sus manos y corazones, dieron vida nuevamente a esta tierra, a este pueblo. Su espíritu es el que hoy nos inspira, es un espíritu que nos recuerda que, sin importar las dificultades, la unión y la colaboración, como ya he dicho, son nuestras mayores fortalezas. Santa Cruz del Comercio ha demostrado ser una tierra de gente noble, trabajadora y perseverante. Hoy, mientras celebramos este aniversario, renovamos nuestro compromiso con esta comunidad. Desde la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, que me honro en representar, quiero reiterar nuestro apoyo incondicional. Continuaremos trabajando con su alcaldesa, con Ángeles, con todas las autoridades locales, regionales y con cada uno de los hombres y mujeres para garantizar que esta ciudad siga creciendo, avanzando y prosperando. Mirando hacia el futuro, debemos mantener vivo el espíritu de unión y solidaridad que os ha caracterizado. Los desafíos cambian, pero la esencia de nuestra respuesta debe seguir siendo la misma: la colaboración, el esfuerzo conjunto y la esperanza compartida. Que esta fecha no sea solo un recuerdo del pasado, que sea un sentimiento que nos guíe hacia un futuro lleno de oportunidades y de logros comunes. Gracias a todos y a todas, los presentes y los ausentes, por mantener vivo este espíritu indomable, por seguir adelante con fuerza y por construir día a día, desde el presente, un futuro para este municipio. Muchísimas gracias a todos y a todas. Decía el delegado del gobierno que se quedaba aquí a vivir. Les vamos a tomar la palabra. Bueno, y ya para cerrar el acto, qué mejor forma de hacerlo con la compañía de Clee y su espectáculo de circo en bruto, Latas, que estoy segura que os va a encantar. Pero bueno, antes de todo, pues volver a daros las mil gracias a todos y a todas por acompañarnos, al equipo de gobierno del ayuntamiento, a mis concejales, Pepe Luis, Inma, Pepi, Mariedu, Juana y Miguel. Muchísimas gracias por estar aquí y por todo el apoyo que recibo de vosotros. Gracias también a todos los vecinos y vecinas de Santa Cruz del Comercio, que sois vosotros los que habéis hecho posible este acto, el vídeo, que vamos, Juan Carlos, artistas mejores no lo hay. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado el acto y que sigamos disfrutando esta noche. Gracias a todos por venir.